Hi there. Went dirty this way. Right. Okay. Ok, amigos, vamos al Museo de las Torres Gemelas. Espero les guste este video. La verdad me costó $33 la entrada, ¿eh? Hice el ticket, lo acabo de comprar. Y pues vamos para adentro. Aquí vamos a escanear el ticket. Ese ticket para poder entrar. Bueno, ya estamos adentro. Ay. 20 minutos, ¿ok? Ah, bueno, hay seguridad bastante acá. Cincho y todo para poder pasar en la máquina de seguridad. Bueno, así es el control de seguridad acá en el Museo de las Torres Gemelas. Bueno, ahora sí. Vamos, ese es el control de seguridad, ¿vean? Miren, aquí están las columnas de las Torres Gemelas. Bueno, las columnas que sostenían
Tienen un par acá. Aquí en este lugar tenemos exactamente la hora en que los aviones pues se estrellaron contra los lugares pues que tenían destinado. Uno fue a las 10:03, el otro fue a las 9:30 de la mañana en el Pentágono, y en las Torres Gemelas fue uno a las 8:46 y el segundo creo a las 9:03. Ahí están los dos aviones que pues chocaron contra las Torres Gemelas.
aquí tenemos parte de la infraestructura de acero de las torres gemelas, bueno, de una de ellas. Vean cómo quedó de dañada. Recuerden que estos edificios pues ardieron en fuego y pues el metal tendió a debilitarse por el motivo de las altas temperaturas. Seguimos con el recorrido de aquí de el Museo de las Torres Gemelas, de lo que fueron las Torres Gemelas. Esto que tenemos aquí es lo que formaba parte de la antena que se encontraba en la parte superior de una de las torres gemelas. Ahí vemos en el círculo en donde iba esta pieza, que pues está totalmente destruida. Esta era parte de la antena de telecomunicaciones. Thank you.
esta entrada estaba en la Torre Norte. Esta pieza formaba parte de un motor de elevador de las torres. Motor de un elevador de las Torres Gemelas. Vamos a seguir por acá. Pero como se cayó como que la parte encima. Y tenemos a este trote de bomberos, que al parecer pues también fue totalmente destruido en el momento pues que las Torres Gemelas fueron destruidas también. ¿Vean cómo quedó este camión de bomberos? Yeah, I told you.
poquito, no, no. Tellement fier Martine. T'as vu Nico comment ça fait? Vean, aquí tenemos una pieza de metal, de acero, de las Torres Gemelas. Vean cómo se cortó de la fuerza. Se rajó. A pesar de un metal que es extremadamente duro, pero parecer pues se rajó de la fuerza de lo que la torre pues estaba derrumbando. Este es puro metal sólido y pues vean, esta es la Torre Sur, una columna de la Torre Sur. Mira, fue totalmente destruido. Imagínense cuánto pesa este, solamente este pedazo de hierro, de metal, de acero. Y ya pues toda la infraestructura de la torre pues pesaba toneladas. Tenemos lo que es una válvula de del río, parece, como parte de las de los de la canta, de los tubos de línea de el agua del Hudson River. Esta válvula fue instalada en 1993. Y servía para enfriar el aire acondicionado, no sé, por ahí acá. Servía para el sistema de aire acondicionado del World Trade Center.
Bueno, esta pues servía para el sistema de aire acondicionado y pues también por si las torres pues colapsaban, también esto podía ayudar. Vamos, tenemos más por acá. Tenemos un par de botas de los bomberos. Bueno, esto aún todavía no lo han preparado bien. Campamento de Osama Bin Laden, aquí lo tienen, ahí está. Eso lo voy a enfocar más bien para que ustedes lo puedan ver. Bueno, aquí dice ladrillo de Osama Bin Laden, del campamento de Osama Bin Laden en Pakistán. ¿Qué es eso? Pues vamos a seguir. Estas son las columnas de las torres. Esto es lo que iba abajo de donde estaban las torres. Ahí se puede apreciar las columnas que han sido cortadas.